Continuamos hablando de noticias locales, de bicicletas, pero esta vez del bicicross con una noticia bien bonita, una noticia humana, gracias a nuestro deportista de bicicross sonsoneño Harold, que ha conseguido uno de sus sueños, ganar en una competencia en la ciudad de Medellín. En la Copa Sueños Deportivos de Bicicross realizada en la ciudad de Medellín, Harold Arango realmente cumplió su sueño de competir en la ciudad y ganar la prueba en su categoría, para ondear la bandera de Sonson en lo más alto del podio. Los pies me están temblando. Y para poder ganar, el esfuerzo y mucha resistencia, para no cansarme en medio de la pista. Habían tres pruebas que eran las dos de entrenamiento y ya la última que era la finalista, de primero, tercero o segundo, ya. Para Harold, el apoyo familiar ha sido fundamental para conseguir sus metas. Se la dedico mucho a mi familia, en especial a mi mamita, que me ha apoyado mucho. Cuando yo no quiero ir, me dice que vaya, que porque después en las competencias me equivoco, en algo me caigo. Que los apoyen mucho en el deporte y en el estudio, en todo, pues lo que uno vea que es bueno para ellos, ¿cierto? Porque, y no necesita de tener plata. Miren que el niño empezó, él le dio por ir, fue con un amiguito allá a bicicross, pues yo no sabía ni siquiera que estaba el bicicross ya aquí en Sonsón. Y cuando él resultó, pues que con muchos anhelos de ir, yo, pues si le gusta, vaya, ¿cierto? Cuando, ya que sí, y ya por eso le prestó los uniformes, le prestó la ropa y el casco también. Tenía hasta un pedazo dañado, pero como él ha sido tan buen competidor y ha tenido suerte, se ganó el casco en Río Negro, ¿cierto? Le quedó pequeño, entonces hubo que dar un excedente y lo dimos. Cierto. Los tíos lo han apoyado mucho también, ¿cierto? El papá, todos le hemos dado la mano. Es muy importante apoyarlos tanto en el estudio como en el deporte, porque entonces así ellos tienen el tiempo ocupado y no están pensando en otras cosas o dejándose conquistar por ahí de las malas compañías. De igual forma, Harold ha inspirado a sus amigos. Tal es el caso de Brian, que sueña con triunfar en el medio deportivo. De que se motiven y que practiquen duro y que puedan hacer lo mismo que yo hice, sentir la experiencia, ir a pistas, pero lo más que todo que se motiven, porque es un deporte muy bueno, uno está muy entretenido, porque si no, uno está en la casa, nada que hacer, ahí está el deporte, entonces para eso está el deporte y muy bueno. Me gustaría mucho también como lo está haciendo Mariana Pajón, que es una de las grandes corredoras de BMX, y así quisiera ser yo para poder representar a Sonsón, Antioquia. No, que me gustan las carreras porque es un deporte muy lindo y lo mejor de todo es que puedes conseguir amigos y así. No, me gustaría llegar a Argentina y mi mayor futuro, mi mayor meta es ser futbolista.